Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Esta canal. ocasión pues les vengo a traer cuatro opciones de vestidos que creo yo que se pueden usar para este 14 de febrero, dándoles, claro, como siempre, su toque personal, como que eso que a ustedes les gusta. Les voy a estar platicando poquito así como cómo me los pondría yo, cómo podrían ponérselos si no son de la Ciudad de México, por ejemplo, que viven en un lugar más caluroso. O qué accesorios podrían utilizar o cuáles utilizaría yo, ¿verdad? Porque sé que hay muchas ahí que me siguen y como que tenemos los mismos gustos, como que somos igual de locochonas. Así que pues para todas ellas es este video. Y pues igual y nada más puedes tomar la opción del vestidito, la opción del color, la opción de esto. O igual y nada más te puedes venir a divertir y a vivorear, como siempre se los digo. Los cuatro vestidos son de Shein. Les voy a dejar los links en la cajita de descripción por si alguno les gusta y les voy a ir contando de cómo es la tela, cómo se siente, cómo me gustó y con qué lo combino y todo. Lo único que les voy a andar debiendo es el maquillaje. Empezar ya. No olviden de todas maneras que tenemos un código de descuento con Shein, siempre el cuchillito de palo, así como, ay, ya me tienes harta, Esmeralda, ya me lo sé. Qué bueno que ya se lo sepan de memoria, eso quiere decir que lo utilizan muchísimo. Entonces, por aquí se los dejo, si es que eres nueva y aún no sabías que teníamos un código, es del 15%, no hay mínimo de compra, así tú quieras un vestido, quieras dos, quieras tres, quieras una docena, quieras 20, lo puedes usar con el 15% de descuento. Ok, chicas, este vestido que traigo puesto también lo encontré en la sección de tallas plus size, porque es una tela que no estira nada, lo único que estira, no, y ni el cuello, son las mangas, lo único que estiran son las mangas. Entonces, aparte de que venían muy cortos en las tallas de chica a grande, no, mentira, de chica a XL, no estiraban y no me quise arriesgar, así que me fui a la talla de plus size y busqué este vestidito. Y pues ahí lo encontré, pero ¿qué creen? Siento que me queda grande. No sé. Es que yo no estoy acostumbrada a andar tan tapada. Eso no es lo mío. Entonces me siento rara. La manga tiene así como que estos solancitos que dan un efecto florecita. El 14 de febrero puede ser una muy buena opción si a ti no eres de las que te gusta usar el clásico cliché rosa y rojo. Entonces, pues puedes optar por ponerte print, negro, lo que sea, y nada más le das el toque cute con un maquillaje más neutro. Yo usaría unos toques dorados y ya unos accesorios como estos. Me gustó la llavecita con el candado, porque te doy mi corazón y guárdalo bien. Ahora, aquí tiene un poco de elástico y tiene dos cintitas que ni se alcanzan a ver, miren. Y este sí es bastante largo, me llega justo a la rodilla y creo que hasta abajo. Aquí en la Ciudad de México para esas fechas todavía hace frío, pero si tú eres de algún lugar mucho más caluroso, puedes usar de estas sandalias tipo gladiador, que se ven perfectas. Yo tengo unas padrísimas que se las enseñaría, chicas, pero no me he hecho el pedicure y no quiero enseñarles, chicas, garrotas que me cargo. Entonces, no, me puse bot. No se sube mucho, o bueno, si se sube, no me molesta. Miren, la parte de atrás es un poquito más larga y no enseño nada. Vean, está padre, pero sí me siento rara porque, miren, si me lo subo, como que se hace bolitas, por eso les digo que me queda un poco grande. Se hace bolitas y me siento como que, no sé si vieron, ay, no me acuerdo, pero salía Amado Tomillo. Pues así me siento, chicas, no sé por qué. No, es que no estoy acostumbrada a este tipo de vestidos. Pero si lo bajo, como que siento que se pierde lo de las botas. Pero el toque de las botas, siento que esta parte me la alarga, pero esta parte se me acorta. Entonces, me gusta, pero no estoy acostumbrada a algo así. No sé, ustedes díganme. Ustedes más que nada me conocen y saben que esto está muy raro en mí. De hecho, cuando lo vi, luego pensé en mi amiga Ali, porque a ella sí le gustan este tipo de vestidos. Igual y si me ve, va a decir, ¿qué te pasa, estúpida? Eso no me gusta. ¿No me conoces? 3 años conociéndonos y no sabes mis gustos. El siguiente es este de leopardo, que la tela también es muy delgadita. Es fresca, o sea, lo pueden soportar para lugares calurosos. E igual yo le pondría, si tienen algún chaleco de peluche, si es que están en la Ciudad de México o en algún lugar caluroso encima. Yo tengo un tema con este tipo de vestidos y ahorita lo van a ver. Miren. También con botas se ve padrísimo. Dígame si no, le da un toque coqueto y elegante a la vez, no sé. El tema es esta cinta. Esta cinta siempre me hace batallar, miren. Así se ve sin ella. Tiene un botón en la parte de atrás que ahorita les voy a enseñar que no me pude abrochar. Este es talla L. Pero es que estas cosas siempre batallo porque yo no soy buena haciendo nudos.
Yo no sé cómo le hacen las chicas que hacen nudos súper padres y yo por más que veo videos, no, nomás no le hallo. Y oigan, ¿soy yo o se ve súper raro? Como que da la apariencia como que si estuviera mi cabeza volteada así, ¿no? No saben cómo. O no sé si soy yo y el efecto de la cámara. Ok, estoy loca, gracias, bye. Pero aparte de que este print como que siento que marea, no sé. Díganme ustedes, a lo mejor es mi idea. Y vean. Entonces, este va así enfrente, si no mal recuerdo a la modelo, o al menos a mí así me gusta. Si eres así bien fregona para hacer moñitos y te puedes hacer uno de lado coqueto, qué mejor. A mí creo que me gustó más aquí, chicas. Ahora, este vestido, si yo levanto las manos, sí se levanta. Entonces, póngase short. No sean locas, coquetas, desbocadas. Pónganse short, no anden en tanga. Con este, por su bien. Para que me escuche el marido, que les doy buenos consejos y las dejen seguir viéndome. Lo combiné con estos aretitos que son de novedad de Seoul. Vienen como que, miren, el negro aquí viene abajo y aquí viene arriba, desiguales. Me gustaron mucho. Es un sutil. Es algo muy sutil porque siento que ya el print es too much. Entonces tampoco le pondría collar. Y como siempre me gusta llevar algo coqueto, sobre todo en las diademas, me gusta el moñito así de lado. Tengo todas mis diademas, me llaman la atención que tengan moño, ya sea aquí de lado, ya sea aquí, no sé, siento que le da un toque muy coqueto, muy femenino, que te va a hacer que te volteen a ver, porque van a decir, ay, qué bonita se ve, no sé, siento yo, hay muchas que no les gusta, dicen, ay, qué infantil, pero a mí me encanta eso, entonces yo le daría este toque plus al outfit con esto, porque puedo andar de modo animal print, puedo andar de tigresa, pero esa tierna ella. Y pobrecitos, cuando me conocen, pregúntenle a mi marido. Pero sí, chicas, también es una buena opción. Si a ti no te gusta el 14 ponerte de rojo o de rosa, yo sí, yo soy de las que me encantan. De hecho, por eso los dejé al último, mis dos outfits favoritos. Uno rojo y uno rosa, porque yo soy de las que sí se pone corazones, se pone rojo, se pone rosa y me encanta. Ok, chicas, este vestido creo que es unitalla. Es súper elástico, de hecho hasta creo que me quedó algo grande. Ahorita lo van a ver ya que me haga para atrás. Traigo un fondito por si ven que algo se me hace bolas. Ya saben que uso algo transparente como de licra para que no se traspase la piel, ahora sí que el calzón y todo lo demás. Entonces es muy largo. Aquí les digo que es donde siento que me quedó grande porque se levanta. Entonces por eso siento que me quedó grande. Pero sí, me encanta el rojo quemado, el color que tiene el rojo quemado. Lo tenían disponible en negro, creo que rosa y rojo. Y miren, les digo que es muy, muy elástico. El vestido creo que estaba también en 200 y algo porque estaba en la sección de básicos. Les digo que es pura licra, entonces esto va a estirar muchísimo. Yo lo combiné con estos zapatos. La verdad me pondría unos... estiletos por aquí. Les digo que por el tema de mis uñas me dio pena mostrarlos así, pero estos también creo que quedan bastante bien, le dan un toque más elegante, chicas. Entonces esta parte de los zapatos la vamos a ignorar, nada más quiero que vean ustedes cómo luce con tacón. Miren que no se transparenta, incluso sin el fondito que se trae abajo no se transparenta, la tela no es delgada, pero a mí me gusta ponérmelo por si las moscas. La tela me gusta, pero no es una tela que ustedes digan que es de excelentísima calidad, no, pero a mí me gusta mucho este tipo de tela. Ahora, los accesorios que utilicé. Corazones no pueden faltar, les digo que yo soy amante de usar lo que es como para el evento especial, en este caso los corazones, mi collar de corazones, quise como que ahora sí verme too much, y porque les digo que bueno, too much. En cuestión de maquillaje, obviamente no usaría este, me pondría un delineado negro y mis labios rojos, es todo, y pues mis pestañotas, ¿verdad? Ahora, este es un toque que a mí me encanta, nuevamente, el toque cute, el toque bonito, es como una cucarachita, no sé cómo le llaman ustedes. Tengo el otro que es el par, también los consiguen en novedades Seoul, es como fieltro y trae este tipo de broches, miren. Yo los traje porque dije, los puedo usar para cuando me maquille y verme así como que bien mona, pero cuando es uno, siento que se ve muy bien, chicas. No hay edad para ser coquetas y femeninas y infantiles. Entonces, a mí me gusta mucho. No sé ustedes, cuéntenme.
Yo omitiría los zapatos, porque la verdad siento que es un toque muy elegante para los accesorios que estoy utilizando, que son algo divertidos. Ahora, que si tú estás más chavita, también te puedes poner tenis, ¿eh? O incluso las combat boots. También he visto chavas que se han puesto este tipo de vestidos con ese tipo de botas y pues ya nada más le cambian un poquito los accesorios y siento que se ve bien. También está como que en la personalidad de uno, porque les digo que, por ejemplo, mi hermana sí me dice, oye, es que... me gusta cómo se te ven, pero a mí no, porque siento que me veo muy infantil y muy bomba. Oigan, por cierto, quiero hacer una pausa, porque con mi hermana trabaja alguien que se llama Paula. O bueno, al menos ella sí la nombra, no sé si se llame Paulina, pero ella le dice Pau. Entonces, ella me ve. Aparte de mandarle un saludo, te quiero decir algo, ponme atención. Espero que este video sí lo veas, porque si no, sabré que mi hermana me está mintiendo y no me ves. Espejo de aguacate con ventilador, te lo mandé yo de regalo. Que no se me come cuando hay mi hermana y se ponga ella la camiseta. Porque fui yo, le dije dáselo porque es mi seguidora. Eso era todo. Fin del comunicado. Bueno, chicas, voy a empezar a describirles este vestido. Que me gustó mucho. También lo encontré en la sección de Plus Size. Creo que este era 1XL. Pero me gustó mucho la forma, me queda, sí siento que me queda un poquito grande y por lo mismo se me va a hacer muy aguado, la tela es muy elástica. Lo combiné con este juego de mariposas, que también encuentran en Novedades Seoul. Voy a dejar por aquí la sugerencia de uno de sus videos, ahí encuentran accesorios super padres bien baratos, ¿eh? Ahora que si se quieren ver más fresas, miren. Tengo un anillo de Hello Kitty, nenas. Este es de plata y es de Azara Gold. Este maquillaje fue pensado para este vestido, les cuento. Este vestido, bueno, va así a los hombros. Yo siempre tengo ese problema y creo que, pues, para una foto muy padre, pero siempre se levantan. O sea, creo que todas este tipo de prendas, díganme ustedes, siempre terminan haciéndose bolas, levantándose o así. Entonces, lo que yo hago y que no he hecho, pero voy a hacer, es coserle aquí, coserle de aquí, coserle de aquí y un puntito atrás. Y así no va a haber poder humano que haga que se levante, porque es un fastidio y aparte ni luce como uno quiere la prenda. Es un vestido muy repulgado, o sea, se hace muchos pliegues y es muy favorable, creo yo, para disimular la pancita. Solo lo tenían disponible en rosa, chicas. Entonces tuve que usar mi fondito, que aquí se los voy a enseñar. Miren, es un fondo, no es faja, pero es de licra. No sé dónde conseguirlo, me han preguntado mucho. A mí me lo regaló una amiga hace tiempo. Entonces, yo me lo pongo cuando este tipo de colores claros marcan la piel, por ende marcan si uno tiene celulitis, marcan que si el calzón. Entonces, lo pongo para evitar eso. Ahora, les digo que me gustó mucho, pero sí queda un poquito grande. Aquí esta parte, si ustedes pueden ver, se siente aguada. Entonces, se va a aguadar muy rápido. Pero si ven aquí tiene estas como pinzas, este repulgue, para que ustedes puedan subirlo y ahora sí que acomodarlo a su gusto. Vean, también la manga tiene aquí repulgado, pero si pueden ver me queda muy bien. Me gusta porque uno lo acomoda, a ver, que si tengo vientre, pues toda la tela para acá y la disimula. Que si aquí tengo más panza, lo mandamos para arriba y se disimula. Y vean, creo que queda bastante bien. Ustedes saben que estos son mis zapatos favoritos. Estos que tienen peluchito. Me encantan. Y pues aparte el peluche ayuda a esconder mi no manicure hecho. Se pueden ver coquetas, se pueden ver tiernas, dependiendo de los accesorios que ustedes se pongan. De hecho, les voy a dejar una foto, o ya se las dejé, en donde uso otro tipo de collar. Lo pueden combinar con varios accesorios, pero yo quería enseñarles esta que me encanta. No sé si pueden verla. Que es tornasol, miren. Ay, está súper bonita. Y bueno, chicas, yo espero que este video les haya gustado muchísimo. Y si no les gustó, ahora sí que, pues, ups, pues, perdón. Es que yo sé que no todas tenemos los mismos gustos y muchas incluso dicen, no me lo pondría. Pero, ¿qué quieren, chicas? Reclamaciones, yo creo que también voy a tener que dejar... ¿Dónde contactar a mi mamá? En la cajita de descripción. Reclámenle a ella porque me hizo así, porque no se puso un listoncito rojo cuando yo iba a nacer, que estaba el eclipse. Ah, porque han de saber que yo nací en un eclipse de sol. Entonces, pues vayan con ella. ¿Y yo qué? Pues yo así soy. ¿Y qué quieren que haga? No puedo cambiar. Es que no puedo, chicas. En cuanto yo veo
algo bonito ya me lo quiero poner en la cabeza. O sea, de hecho tengo cositas ahí que les voy a enseñar en un video de recibidos y van a ver qué cosas tan chulas para algunas y qué cosas tan bobas para otras. Pero pues sí, chicas, ya les he dicho siempre que mi íntima amiga Carolina Herrera estaría súper decepcionada de mí si viera mis gustos. Ya ven que ella es bien fresa, ella bien, bien elegantiosa. Pero bueno, este es el video, todos los links en la cajita de descripción. Y si tú eres igual que yo, de atrevida, de locochona, de cute, de girly, de rara, de como tú quieras llamarle, pues vete a dar un clavado a los links de los vestidos que acabo de mostrar. Y si te gusta alguno, puedes comprarlo con mi código de descuento. Ahora sí, yo me despido, les mando muchos besos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.